Hello, hello, good evening, guys. Welcome back. Hi, hello. Good evening. Hi, welcome back. Um, Hi. I don't know if you guys got an update to, um, to Zoom, but I think there was an update. Hopefully, esperemos que más adelante podamos utilizar algunas de esas aplicaciones nuevas, no sé si ustedes recibieron esa actualización también a Zoom. Creo que sí, supondría yo que sí. Pero ajá, se supone que ahora habrá facilidad de utilizar más aplicaciones dentro de la misma de la misma reunión y pues más adelante estaremos probando, ¿verdad? Tal vez para el próximo módulo si ya están como aprobadas y todo, las, las eh, aplicaciones, porque sabe, sabemos que a veces algunas cosas no se hacen por lo mismo, ¿verdad? Que pues se comparten con ustedes los videos a través de YouTube y YouTube a veces es bien exigente con, con los videos. De hecho, anoche, no sé si fue porque algunos de ustedes, porque le pedimos a Melvin que cantara o por qué, pero estaba tardando el proceso. Eh, <laughs> creo que lo hizo, lo, lo, o sea, solo pedirlo, YouTube dijo, uy, aquí viene un strike. Entonces estaba tardando bastante en procesarse. Así que, ajá, siempre por eso les voy a pedir que no canten, que si lo hacen, no lo hagan tan perfecto. Pero bueno, eh, <laughs> espero que todos vengan listos a, a continuar aprendiendo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de invitaciones y acerca de eso será verdad el tema de inicio o la pregunta que ya de cierta forma tengo acostumbrado a hacer siempre al principio de las clases eh, es importante también conocer más o menos la forma en la que vamos a contestar al momento en el que alguien nos hace una invitación recordemos que siempre tenemos que tratar de ser pues amables con las personas Así como somos en español, ¿sí? Igual a como son en español, tratar de ser amables, ¿verdad? Así como cuando van al mercado y escuchan, escuchan a esas señoras que, ajá, se gritan poemas. Entonces, así mismo, tratar de ser amables, tan amables como las compañeras del mercado. Bueno, eh, so the first thing, the first question, esta noche va a haber un poco más, o espero que se pueda, ¿verdad? Hacer un poco más de... The cross questioning, o sea, entre ustedes que se puedan cuestionar entre ustedes acerca de diferentes cosas que vamos a estar viendo, pero eso se los comento para que ya se vayan preparando, verdad. Así como haciendo la preparación tipo Sharpay. anoche les pedí a algunos que lo hicieran así como, verdad, ya listos para entrar en escena. Eh, bueno, la primera pregunta o the first question for tonight will be, what is your favorite thing to do in the whole world? Sí, o sea, o solo vamos a decir in the world. What is your favorite thing to do in the world? Like, ¿qué es aquella cosa que a ustedes les fascina hacer? Sí, o sea, algo que ustedes, o sea, adoran hacer, que hacen todos los días o al menos tienen que hacer una vez por semana. Si no, ustedes no se sienten bien, o sea, su vida se siente desbalanceada. Think about that. Piensen acerca de eso. What is your favorite thing to do? Esa cosa que a ustedes les encanta, les encanta hacer. Sí. Um, I don't know if I have any volunteers who would like to share. Alguien que quiera, verdad, compartir de manera voluntaria. Esa cosa que a ustedes les encanta hacer. And try, of course, try to say it in English if you can. Si no tienes las palabras, puedes, puedes pedirnos ayuda a todos acá. Estamos todos para podernos ayudar eh, a solventar, verdad, ese tipo de dudas. So, tell me, do you have anything like that? ¿Alguna cosa que a ustedes les encante hacer? Puede ser incluso... puede tener que ver con comida. No habría problema si tiene que ver con comida. <laughs> so tell me anything, guys, to share that you like to do. Um, I don't know, Alex. You were in here last night, so would you like to share with us your favorite thing to do in the whole world? I prefer. Uh, después. <laughs> okay, you prefer to do it later. Okay, we have a yeah. volunteer, Luis Carlos. Go ahead. Hello, um, I like I like to um, illustrate digital or digital illustrate. Digital uh, illustrations. Okay, digital illustrations uh, and draw uh, okay. every day. That, um, um, for for last, uh, last I think I le, le, no for last half of half or in in the day. Okay, great. So, are you like uh like an artist? Are you like uh starting any type of art or is just just like a hobby? Um oh uh, eso estudias? Este, ajá, eso estudio y pues hago algunos trabajos así de ilustrador wow. freelance. Okay, great. No, that's that's amazing. So illustration, great. Um, you know, I have never been a good drawer myself. And by the way, that word, normally you will say like draw en lugar de draw o algo así o sea, algo así. Me siento que eso no sería más como draw, como si fuese como una o lo mismo que la vez pasada, verdad? Teníamos el caso de dawn y down. Eh, algo así sería, eh, cómo funciona, ¿verdad? La, esa A se pronuncia más como una O, draw, drawing, drawer, sí, cosas así. Uh, Ruth, share with us, Ruth, what is your favorite thing to do in the whole world? Uh, I love to read every day. Yo no puedo vivir sin leer ningún eh, un libro, aunque sea un capítulo, todas las noches o en el día, durante el día, es lo que más me encanta. Leer. okay and what book are you reading right now? Uh, se llama Carry On. Carry On. Eh, es una saga de libros. Eh, me lo han recomendado bastante y vamos a ver qué tal es. Se trata sobre magia. ¿Te so in, in in uh, en inglés oh, o en español? En español. Esa es, es mi meta, realmente, aprender a leer inglés y así ya no tener problemas. Okay. Saben que yo con mis estudiantes de la universidad casi siempre comparto mis libros. Tengo... No tengo tantos porque tampoco tengo tantos en inglés, pero tengo algunos de los de John Green. Uh, like, for example, An Absence of Catherine's, um, and so on. I have like four of those. I also have the whole saga of the Game of Thrones. I'm only missing the last book of the Game of Thrones, but that's basically like my favorite saga. And I also have Still Me, which is the last book from me before you. Esa eh, película romántica, verdad, así de hace como cinco años, que uh -huh, era super cursi. Eh, yo antes de ti, pues yo tengo el libro de la última cuando ella todavía es ella. Si vieron la película, o sea, más o menos acordarán de lo que sucede en todo ese problema. Así que, ajá, super interesante la historia. And I like sharing reading because I used to be a good reader. I remember I bought this book from Cara Delevingne, my favorite like model and actress. and i read it in like one night i was i was actually about to take a plane when i bought the book and i read it on the whole like on the on the way back to the state where i was living so yeah i used to be a great reader now i'm not as good anymore because i don't read that much but that's amazing it's great reading is is just amazing okay uh, melissa tell me hi uh, i really really like to play mario kart every day and in the afternoon uh-huh okay so mario kart you see like that's a, a bit of an old-fashioned thing in what console or in what like um thing do you play it? In in my phone in your phone oh so oh yes. yeah yeah that's right there is an app mm -hmm. for mario kart that's great yeah i used to play yes. it a lot but then i had to switch phones and i i got a worse iphone like an iphone 6 i i went from a 10 to a 6 and i stopped playing because yeah i i mean the phone wouldn't run the game as well as the 10 so yeah that's an amazing game Okay. Um. Someone else, Alex. Are you ready now to share? Yeah. There we go. <laughs> okay, teacher. In my free time, I really, really love to dance. I'm dancing in uh, a academy dance. Okay, and a dancing academy. Great. That, that's amazing. Yeah. You know, you do exercise. You also laugh. I, I uh -huh. like to go to the gym every day around two hours. Around two hours yeah okay i go only for like an hour and a half that's like my top i never stay for two hours okay <laughs> yeah but that's, <laughs> that's great right. you see when you dance like you are exercising you are having fun and you're also listening to music at the same time like dancing is probably one of the best things because you do a lot in one single activity so amazing so dancing yes. and great uh-huh tell me carlos Si yo digo me gusta dibujar por lo menos digamos una hora al día. At sé? least I like drawing for at least. Sí, for, por lo menos for at least. Ajá, y ahorita yeah. se los lo voy a enviar acá. Uh, for at least, por lo menos. Y ahí, pues, ya el resto, ¿verdad? Okay, Raquel tienen problemas con el camera visto, solo que no lo había mencionado. Okay, uh, I don't know. Sonia, would you like to share with us, Sonia, what is that thing you enjoy doing, like you love to do that like every day? Mm -hmm. Or there's nothing that comes to mind. Maybe watch TV or uh, learning some uh, new language of programming. Oh, so you're a programmer? Yes. Oh, okay. So interesting. You know, learning about your area is always cool. So, and when you watch TV, what type of programs do you enjoy watching? Um, series or movies. Series or movies? Do you yeah. have any any genre that you enjoy watching, like um action movies or like? Terror Disney movies. Series? Terror movies? Yes. Okay. okay. You don't seem like that kind of person but it's okay great so oh, terror okay. movies you know i i'm not a huge fan of those movies i don't know i have never really been a fan of those probably i have watched like 5 scary movies but they're not like my jig honestly um okay jose carlos you were not with us last night or at least not in like the proper way would you like to share with us tonight what is your favorite thing to do okay i I enjoy to run. You enjoy to enjoy run? run. Uh-huh. Yes. I enjoy to run every day. Okay. So do you run like in the morning, afternoon? In the afternoon. In the afternoon? After yes. work yeah. you go to, you yes. go for a after run. The, yes, after the work. Okay. Great. Great. So amazing. You see running is good for health. I back in the days like like when the pandemic hit I have this soccer field that is like probably like seventy meters away from my house, so I used to go running a lot um, back then. Now I rather just enrolled in the gym because I noticed I was getting like a little bit shabby, so I decided to like stop that and just like go straight to like the real thing. Uh, Raquel, I know your camera isn't working, but I haven't heard your voice in a while. I would like to know now. If your microphone is working and what is your favorite thing to do, like the thing you enjoy the most? Hi. Hi. Good evening. Good evening. <laughs> <laughs> um I feel a little lost, but I try to understand your topic tonight. Mm -hmm. uh, I enjoy everything. I love to be a mom. I love to learn every day. Uh, I don't have a hobby or a favorite um, I don't activity. Know, favorite activity. Uh, uh -huh. Yes, but um, I like to read um, everything. I uh, newspaper and always I. I I don't have uh, free time. Mm -hmm. uh, I like to read. Okay. great. Yes. I, I liked the first phrase you said when you mentioned you like everything. You know, that's amazing because that basically means you enjoy life as a whole. So, yeah, great job. Okay, muy bien. Eh, me gustó lo que estaba buscando era ver de qué forma expresamos eh, aquello que nos gusta. Sí, porque eh, el tema de hoy, verdad, tiene de cierta forma. Algo que ver con cómo expresamos las cosas que nos gustan y las que no tanto, ¿sí? Porque pues vamos a hablar acerca de una invitación y cómo a veces podemos responder a esas invitaciones, cuando algo me gusta y cuando algo no. Y siempre teniendo en cuenta, ¿verdad? Que se haga de forma respetuosa para con los demás. Ahora bien... Um, muchos dijeron, I love to do this or that. Eso es muy bueno porque significa que hay como un sentimiento fuerte, ¿verdad? Por esa actividad. Entonces, eso es súper genial. Y si tienen ya esa costumbre, siempre continúen practicando, ¿verdad? Decir las cosas así. Porque el, el hecho de que ustedes le mencionen a alguien que los invita a hacer algo que, like, I love doing this or that es simplemente genial para la persona que invita, ¿sí? Porque se siente como que, o sea, de verdad, se está reconociendo, ¿verdad? La invitación. Ok, so today we're going to talk about an invitation, very simple. Uh, but before we get there, before we get to the invitation part, tenemos que dar un repaso por lo que teníamos eh, sin terminar la noche, que eran las preguntas con do, ¿sí? O sea, preguntas sencillas con, con auxiliar to, or just no questions with do. Y... Las que eran con H, Ok, so do. Do you like rap? Me gustaría saber de parte de. Let me see. Da, 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 da. Let me see who. Um, ok, Carlos Antonio. Ya, yeah, Carlos Antonio. What would you say is the, the possible answer or a possible answer to this question? Do you like rap? ¿Cómo tú darías una respuesta positiva a esta pregunta? Do you like rap? Y, yes, I do. Yes, I do. Okay. Vamos a ver si yes I do era una de las posibles. Y sí, sí. Uh, de hecho, es un poquito más completa tal vez porque sería, yes, I do like it a lot. Eso puede ser, ¿verdad? Como les he comentado, para que la, la respuesta sea un poco más um, extendida y que además exprese un poco los sentimientos que puedan tener para con eh, la pregunta. Ahora, para negación podría ser, no, I don't like it very much. Si ¿Sí recuerdan el tema de ayer, o sea, fue cuando empezamos con esto de, de poder hablar acerca de gustos y cosas que tal vez no me parecen tanto, y básicamente si ya ustedes vieron el módulo, perdón, la sección completa es básicamente acerca de esto, o sea, acerca de hablar, ¿verdad? De las cosas que me gustan, las cosas que no tanto, y el cómo se pueden llegar a decir esas cosas. So, yes, I do like it a lot, sería una forma de poder expresarle a la persona. Que sí, que te gusta y que en realidad te gusta bastante. O no, I don't like it very much. Sería la forma de decir que, o sea, no me gusta tanto como hace ratito yo les dije una frase, it's not my jig. Sí, eso creo que puede ser un poco más um, moderno, digamos, para poder decir que no es algo que me interese tanto y también no es tan violento como que ustedes digan, no, I'm not into it or I'm not, I'm not interested in that pueden decir simplemente it's not my jake okay, pero sí, esa fue una opción eh, buena decir yes I do, pero tomando en cuenta verdad el tema que es un poco como hablar acerca de los gustos podríamos utilizar también esta otra este otro como complemento yes I do like it a lot. What about uh, the next question, María del Carmen, help me with this one. Does he play the piano? ¿Cuál crees que sea una opción? para poder contestar esta pregunta. Does he play the piano? Hi, um, does no. he play the piano? Does Hola. he play the piano? Yeah. Yes, he's. Hmm. Yes. Uh huh. Esa era más sencilla, ¿sí? Es que yo le iba a poner más. Ah, <laughs> Andaba buscándole pensando... una respuesta larga. Uh, yes, he does play the piano. Uf. Ajá, pero, pero como que le encanta o algo así. Oh, yes, he loves él playing the piano. Ajá. Ok. En el caso de este tipo de, de preguntas, puede ser el motivo por el cual es más corta, es porque te están preguntando acerca de un tercero. Sí. Por lo general, las preguntas acerca de, así como de terceros, eh, se van a contestar así un poco más cortas. Va a ser mucho más común que las preguntas acerca de terceros se den con respuestas cortas. Solo yes he does, no he doesn't, porque a veces ustedes no conocen en sí los sentimientos de aquella persona. O sea, cómo esa persona se siente mientras hace esa actividad. Así que por eso se considera como un poco más apropiado, ¿verdad? El poder contestar así. Pero conste, no es siempre así. O sea, no es que es obligación que siempre se conteste de esa forma, sino que es más común que se vea de esa forma. Porque tenemos acá la siguiente. ¿Do they like the Beatles? ¿Do they like the Beatles? Y la respuesta es un poco más larga. Tenemos, yes, they do. They love them. Sí, o sea, es una, una explicación, digamos, acerca del sentimiento que ellos tienen acerca de los Beatles. Um, okay, so yeah, they uh, do like the Beatles, they love them. Like they have this strong feeling for the band and they are like huge fans of the Beatles. Entonces, no siempre, en este ejemplo notamos que no siempre se va a contestar solo con yes, they do. Sí, sino que se puede agregar un comentario más. O si no, también está um, la opción negativa, ¿verdad? No, they don't like them very much. Sí se nota que cuando es negativo, casi siempre se utiliza lo del very much. No sé si se han fijado que eso es un patrón cuando hablamos de, lo, de las cosas negativas. Se utiliza el very much porque, o sea, en español a veces también tenemos esa costumbre de decir, nada, no me gusta mucho. En realidad no me gusta para nada. O sea, eso me disgusta por completo, pero decimos, no me gusta mucho como para expresar, ¿verdad? Un poco que, o sea, no es como un disgusto completo, sino que no me gusta del todo. Pero lo que queremos decir o lo que se entiende es que eso no me gusta en absoluto. Entonces, es algo que también se puede tomar en cuenta, el, el poner el very much en las negativas, porque eso de cierta forma, o sea, juega, ¿verdad? Con eh, el sentimiento de las personas. Y recordemos que eso es básicamente el tema principal de lo que estamos hablando ahora. O sea, de el cómo hacemos sentir a los demás con nuestras respuestas o nuestros aportes. Ok, and then the WH ones. Estas las vamos a pasar un poco más rápido, ya que esto solo es como un review de lo, de, de lo que dejamos pendiente ayer. Um, what kind of music do you like? Esta también es una pregunta directa, una pregunta hacia una persona específica. Y, digamos, para poder dar una, dar una opinión eh, como más expresiva, se puede utilizar algo como esto. I like rock a lot. ¿Sí? O si no, también puede ser um, algo así como esto. ¿Sí? I really love rock. Esta palabra de love... Funciona casi siempre que ustedes quieren expresar una sen un sentimiento fuerte por algo. Es bastante común que se utilice en lugar de solo decir I like something. Eh, suena más interesante o como si ustedes están más interesados en algo cuando dicen I really love this or that. Entonces, eh, por eso se ve bastante común, ¿verdad? Que se utilice I really love this or I really love that thing. Así que, ajá, el rock es algo que... Pues me gusta bastante, por decirlo así. Then, uh, what does he play? Esa es otra pregunta acerca de un tercero. Y esta vez no es necesariamente tan corta, porque está haciendo una pregunta, ¿verdad? Acerca de una actividad. What does he play? O sea, ¿qué toca él? Conste, conste. Aquí puede ser confuso porque sabemos que play es el verbo que se utiliza también para hablar de jugar, para hablar acerca de los deportes, ¿verdad? Pero es el mismo verbo que se utiliza para hablar acerca de los instrumentos. Entonces eso también se, se debe tomar en cuenta y que va a ser el contexto lo que va a determinar acerca de qué se está hablando en este caso específico. Aquí, supongo yo. Que están hablando en un contexto de un concierto, ya que el tema o parte del tema de ayer, si recuerdan, era la música. Entonces, por eso mismo, eh, cuando se pregunta What does he play? Hablamos acerca de un instrumento. And he plays the guitar. Tomando en cuenta siempre el verbo de la tercera persona, o sea, agregándole la s al final y que pues se da la respuesta, verdad. En lugar de solo decir the guitar, así aburrido like the guitar, decimos he plays the guitar ya agregando un poco más a, a la oración y utilizando parte de, lo que, de la información que está en la pregunta. Como siempre les voy a recordar que eso en las WH Questions es key para poder dar una respuesta más apropiada. And then we have, um, who do they like? Y esta es otra verdad en la que no se va tan adentro, digamos, del sentimiento de las otras personas, del sentimiento de los terceros. La pregunta es sencilla: ¿Who do they like? ¿Quién le gusta a ellos? Sí, se pregunta bastante acerca de ellos, ya que puede ser, digamos, en el contexto de una fiesta que se está preparando y la persona, el anfitrión, quiere saber qué clase de música o qué clase de artista le puede gustar a sus invitados. Así que por eso también se provee este ejemplo. Y encima, que they es el, es el pronombre quizá que menos hemos utilizado durante, durante las clases. Así que, ¿Who do they like? ¿Sí? ¿A quién, o qué, quién le gusta a ellos? They like you too. You 2 la banda británica, me parece que es. Um, honestamente no he escuchado tanto, tanto de You 2 pero, ajá, una banda creo que por ahí de los 90 que era bastante buena. Entonces, ya, yeah, they like you too. No significa que también le, le gustas a ellos, sino que es el nombre de la banda, que okay? no se vayan a emocionar. Bueno, esto era parte de lo de ayer. Y es algo que quiero que recordemos ahorita, porque aquí va a ser cuando empiecen ustedes también con su práctica de las rising tones y los falling tones. Así que vamos a ver si se acuerdan cómo se hacía, cómo se pronunciaba eh, este tipo de preguntas, las preguntas que son de yes-no questions. ¿sí? Entonces, de manera voluntaria, quisiera que alguien me ayude con las primeras dos. Solamente las primeras dos. Ahorita no les voy a hacer ninguna clase de review, solo los voy a escuchar y después les voy a comentar, ¿verdad? ¿Qué tan bien o en qué áreas podríamos tratar de mejorar? Sí. Anoche yo lo hice, así que espero que recuerden más o menos los que estuvieron anoche y lo puedan hacer. Entonces, voluntarios para, para poder leer las primeras dos, nada más. Okay, since like there's no volunteers, así que voy a tener que elegir. Um, so we are going to have people from last night. Um, okay, Dennis hasn't been here. Oh, okay, Gabriela. Gabriela, you're going to be the first. And da, 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 da. Mayra, if you're there, you're going to be the second person to help us. So, Gabriela, can you help us reading this, the first two questions, please? Okay, um, do you finish your homework? Does he like animals? Okay, nice. Um, Mayra, are you there? Uh, sure, yeah. Are you coming to my party? Has she calling you back? No sé cómo se dice esta palabra. cómo se pronuncia. ¿Esta? Cold. Sí, sí. Call. 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 Sure, As if you, you want. Call... Hola, hola. Sí, Has sí. she called you back? she called okay. you back? Okay. Nice. Uh and okay. the last one will be tonight for um Ruth. Ruth, you're going to be doing the last two. See, sí, las últimas dos, por favor. Uh, sería has she called you back y la última no sé si me equivoco me corrige se uh -huh. pronuncia show show should should. Should. Uh, should should I have in my project ok esa es una complicada porque el should ya que es un, un sonido bien fuerte eh, hace más complejo pronunciarlo demás pero sería um, should I hand in Sí, aquí utilizando lo, lo, lo de los thinking sounds hand in Should I hand in my project? Should I hand in my project? Okay, lo hicieron bien las tres. Hicieron un buen trabajo en eh, hacer esa entonación fuerte en la última palabra, porque ese es el objetivo, verdad, de las um, de las yes no questions, que lo importante no es el principio de la oración, sino que está al final. O sea, la información del final es la que necesitamos saber. Ahora, estas son las que son fáciles de contestar. Si recuerdan, en este caso solo debemos contestar, por ejemplo, um, el caso de la primera, ¿verdad? Yes, I did. Ajá, porque es un you. Yes, I did. Sí, así de fácil. ¿Did you finish your homework? Yes, I did. O sea, la respuesta no necesariamente es algo complicado, pero la parte importante es acerca de la tarea. ¿Did you finish your homework? entonces ahí es donde recae el énfasis de este tipo de preguntas así que esa es otra cosa que siempre se debe recordar ¿verdad? cuando hablamos con personas y uh, hacemos preguntas de yes no la parte que más debe recibir énfasis es el final de la pregunta What about this ones we have the wH questions uh, For this ones we are going to see the participation of uh, Sonia, you're going to be doing the first two. Um, let's see who okay. else was here last night. Luis Alberto, you're going to be doing the second uh, two or the following two. And Carlos Luis, you're going to be doing uh, number four and number five. Okay. Okay, go ahead. Uh, what are you doing? Mm -hmm. Where is he going? Nice. Okay, muy bien. Next one, please. Uh, how much does the jacket cost? Why are they so late? Mm -hmm. And uh, Luis Carlos? Uh, who was the girl you were talking to? And number four, again, please. La cuatro también. Uh, uh, why are they so late? Okay, muy bien. Otra vez. Parece que esto sí um, se grabó bastante bien, así que es la forma, ¿verdad?, en la cual debemos pronunciar este tipo de preguntas, haciendo el énfasis en el principio porque es lo que se trata de saber. Eh, me gustó bastante cómo Sonia hizo la primera, porque en realidad siento que la, la pendiente le sonó mucho mejor a usted que a mí, como lo hice anoche. Anoche yo sentí que me sonó bastante... Plain, así como bien um, recto, digamos, la pronunciación de toda la pregunta. Así que muy buen trabajo, sí, en el hacer énfasis en el what, en el where, en el how much, en el why y en el who. Esto del how much a veces puede ser complicado, ya que how much es, es como una frase, digamos, no necesariamente es solo una palabra. Así que por eso a veces el how much no suena tanto como las demás, pero. Eh, sí, lo hicieron bastante bien. So, great job, guys. Please keep it on. And for the rest, para los demás, traten también de, de practicar eso, ¿verdad? De hacer el énfasis en el final, en las que son de yes, no. Y hacer el énfasis en el principio, en las que son de wh. Me gusta bastante ver cómo Dennis está, está ahí mumbling y practicing. Así que eso está super genial, Dennis. Keep it up. Ok. Now we have the thing about the invitation, but before we talk about the conversation, we are going to take, take a look at the different questions or the different ways in which you can invite someone to do something. De hecho hoy parte de lo que quería saber acerca de de su actividad favorita tenía que ver con si ustedes estarían dispuestos a invitar a alguien a hacer esa actividad con ustedes o no. Pero la mayoría de actividades son actividades que se hacen, ¿verdad?, eh, en solitario. Solamente creo que hubo una, la de, me parece que fue de José Carlos, que sí se podía como compartir con alguien porque pues era correr, ¿verdad? Entonces, eh, la mayoría no era leer o jugar o, bueno, la de ver tele también puede ser algo donde ustedes pueden invitar a alguien, pero... Pues esa era como la idea, pero ahorita vamos a ver un poco acerca de cómo se hacen propuestas de invitaciones y cómo se aceptan y cómo se niegan. Pero antes de eso quisiera empezar al contrario, quisiera empezar ahora con la contracción, ya que esto quizás sea como lo más complejo. Y ahora sí los voy a poner a todos, 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 todos. Todos, a todos aquellos que no me han dicho que están, eh, que tienen problemas de conexión o que, que están mal de salud, a todos les voy a pedir que digan esto. Sí, es IELTS. 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 IELT. Muy bien. ¿Quién fue ese? Porque quiero, quiero registrarlo, quiero registrarlo para no estarlo llamando una y otra vez. IELTS. Ok, María José. Uh,

Ayo, 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 okay. Ayo, ayo, Gabriela, I haven't heard you. I think. Ayo, ayo. Ayo, okay. Ayo, Marta, Marta, Jennifer, Tatiana. Ayo, 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 ayo. There you go, Raquel. Ayo, 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 ayo. Nice. Ayo, Melvin. Creo que la cámara la que no funcionaba, Melvin, o no. todo, todo no va a funcionar. Oh, creo que Melvin está trabajando. que, no podría, así que ajá. Ok, great. Muy bien. Creo que nadie va a tener mucho problema para pronunciar eso. Conste. Por el que se los pido es porque en muchas ocasiones sucede que, ajá, algunos tratan de decirlo letra a letra, ya que pues se les pierde en la pronunciación de eso, del IELTS. Um, y es quizá una de las de las abreviaciones más comunes no sé quién se quedó oh here we have the guy. okay creo que ya no hay nadie más que esté con there we go okay uh, entonces es una de las pronunciaciones o de las abreviaciones más comunes y que se tiende a pronunciar peor casi siempre se cometen errores ¿Cómo? A veces es complicado quizá poder recordar alguno específico, pero, ajá, algunos podrían decir ILD y ese tipo de cosas así, pero es ILD, sí, ILD, así bastante, bastante fácil. Y el por qué el, suele ser complicado, porque aquí ustedes no ven presencia de ninguna L. Tal vez si fuese así, puede ser que sea un poquito más comprensible el por qué de verdad se utiliza una L, pero esta abreviación... Se construye solo por una i, una apóstrofe y una d, pero tiene sonido de l. Es bastante fácil saber por qué y es porque la palabra would sí tiene ahí la l, ¿verdad? Entonces, pero no van a decir ustedes id o algo así, porque ese es otro de, los, de, los, de las posibilidades o como a veces se llega a pronunciar esta, esta contracción. Ok, entonces, teniendo ya fuera del camino el IELD, vamos a hablar acerca de las invitaciones. And here we have the first one. Would you like to go out on Friday? Would you like to go out on Friday? Um, let me hear, Maria Ines, Quiero que le hagas esa oración, por favor, o esa pregunta. La primera, teacher. Yes, the first one, esta de acá. Okay. Um, would you like to vote? friday. would you like to go out on friday? okay. would you like to go out on friday? Um, let's see. dennis, can you read it, please? would well, you like to go out on friday? okay. el aisle no salió bien, pero este wood creo que nos está causando problemas. es wood, sí, wood. Uh, let me see. Uh, josé carlos, can you please read the first question? Would you like to go out on Friday? Uy, es eso no como si es de los del libro. <risa> <risa> okay, great, sí, súper bien. Uh, y las respuestas, bastante sencillo la primera. Yes, I would. El por qué? El would es un verbo modal. Entonces, básicamente es una yes/no question. Sí. El would es un verbo modal, así que ustedes pueden contestar así. Recuerden que ayer les comenté que los modales son los verbos que nunca cambian. O sea, los verbos con los que ustedes sí pueden tener una relación estable. ¿Ok? No como su relación ajá, recién pasada o la actual, ¿verdad? Que a veces tiene altos y bajos. Con los modales no sucede eso. Los modales van a estar ahí, siempre iguales y nunca cambiando. So, yeah. Yes, I would. La primera, bastante fácil. Uh, luego tenemos, yes, I would love to, thanks. Esta puede ser, el thanks puede estar de más, podría decir alguien, pero recordemos, lo importante es el ser polite, el ser agradecidos también. Entonces, yes, I'll love to, I'll love to. Si se fijan aquí el I'll, no necesariamente se pronuncia I'll y el por qué es porque la siguiente letra es una L. Entonces, mejor se conecta de una vez y solo I'll love to. Hay un un pequeño corte ahí, donde más o menos suena la D, pero no necesariamente. Entonces se salta y se hace esa conexión. Los linking sounds van a ser siempre una herramienta que nos va a ayudar a poder eh, sonar mucho más fluidos. Entonces, yes, I'll love to, thanks. Then we have, yes, I'll really like it. Uh, oh, sorry, I really like to go. Yes, I'll really like to go. Yes, I'll really like to go. Entonces, esas son tres posibilidades para decir que sí, o sea, aceptar la invitación a salir el viernes. Now, on the next question, we have Would you like to go to a soccer match? Would you like to go to a soccer match? And the question in this time is going to be, or I mean, the offer, the invitation this time is going to be rejected. The person will say no. And the different options we have to say no are I'd like to go but I have to work late see I have to go I mean, sorry I'll like to go but I have to work late me gustaría ir pero tengo que trabajar hasta tarde es la primera respuesta excusas 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 okay the next one will be I'll like to but I need to save money I'll like to but I need to save money and then we have I'll like to, but I want to visit my parents. Si se fijan eh, está como de cierta forma resaltado tanto el I'll like to que es como la intención, verdad, el contestar y decir me gustaría, o sea, sí me gustaría, pero y siempre nos encontramos aquí con el but, pero, sí, los peros y ponemos la excusa. I have to work. I, have, I need to save. I want to visit. Entonces, cuando vamos a negar una oferta, eh, la mejor manera es tratar de poner una excusa y alguien puede decir, teacher, pero eso no sería ser, o sea, no sería honesto. Pero suena quizá mejor el poner una excusa o mencionar el por qué, el qué me impide a mí poder ir a ver el partido, poder salir el viernes a simplemente decir no i don't want to o no i wouldn't like to go sí o sea porque eso podría ser una forma en la que ustedes puedan contestar claro obviamente esto es la clase verdad y no es necesariamente la vida real ya en un evento específico en el cual ustedes tengan un mal día o algo así o sea probablemente vayan a decir no i don't want to o sea no quiero pero sería mejor si solo dicen i'd like to tras busy, o sea, así de fácil, me gustaría, pero estoy ocupado. Entonces, eh, estas son formas para poder decir que no. Ahora bien, veamos a ver un poco de ustedes, entre ustedes. Quiero que traten de crear una pregunta en la cual inviten a alguien a hacer algo. ¿sí? Ahorita escriban una pregunta en la que inviten a alguno de sus compañeros a hacer algo. Así como, um, would you like to come cook some lasagna at my house? Sí, no sé si, si Ruth quiera invitarnos a hacer algo así. Entonces, ustedes escriban una pregunta. Una pregunta en la cual eh, le ofrezcan a alguno de sus compañeros hacer algo. Ok. Please raise your hand. Levanten su mano cuando la tenga lista. Obviamente levanten su mano acá, ¿verdad? En, en, en Zoom. Cuando ya tengan lista su pregunta. Okay, Melissa, uh, pick someone from the whole class, alguien de toda la clase, a quien le quieras hacer tu pregunta. Okay, uh, Erica. Okay. Uh, Erica, would you like some coffee? Sorry, can you repeat, please? Okay, Erica, won't you like some, uh, come to coffee? Oh. Uh, yes, I go. Like. Yes, okay. I would like to. Yes, I'll like to. Yes, I would like to. Sí, recordemos que a veces eso también es importante, decir el chivo al final. Ok, eh, Melissa, solo una pequeña corrupción. Um, Tal vez podría ser mejor. ¿Quieres decir ofreciéndole que vaya a tu casa por, por café? O quieres estás ofreciéndole que vayan por café a un lugar. Que vayan a un lugar. Oh, ok, entonces quizá puede ser mejor el verbo go, ¿sí? Would que vayamos like... a tomar café. Ajá, entonces podría ser mejor el verbo go. Would you like to go for a coffee? Wait, oh, no, thank you. Ok, uh, creo que hoy estaba afectando el internet. Uh, ok, sería entonces, uh, would you like to go for a coffee, ¿sí? Would you like to go for a coffee? Erika, your question, and you pick who is going to reply. Tuli, has a quien se la vas a hacer? Okay, um, Luis Carlos. Okay. who um, would like to exercise with me? Este... Yes, I. I... No sé si me olvidó cómo responder. I... Yes, I would love to. Yes, I like to. Ah, um, yes, I... pensé que llevaba algo de would. Oh, perdón. O sea, pues, yes, I would, puede ser también. Yes, I would. O sea, sería como la forma más fácil. Pero también podemos agregar, ¿verdad? Ahí el I would like to, I love to, I'll um, enjoy it. I don't know, something like that. Or I really like to exercise with you. Podría ser así. Okay, uh, Luis Carlos, your question, and who are you going to be asking? Uh, Erika, by um, the way, great, great question, Erika, thank you. Gabriela? Okay. Um, would you like to go to beach at the night? Um, yes, I like it, I like it. I, I like to I like it too <laughs> sorry Yes I would like to yes I would like to I would like Uh-huh yes I would like to Muy bien super bien um would you like to go to the beach at night Muy bien. La, la pregunta fue sencilla, o sea, no necesariamente fue algo directo. No vayan a estar pensando mal. Ya vi que Luis Alberto está ahí como imaginándose cosas. Te veo en las sombras. Es que la sombra nunca se, es, miren, se ve como siempre se está riendo, así como el Joker. Okay, uh, Lucía, Guillén, your question. Who are you going to be asking? No. Would you like to go play the basketball on Saturday? ¿Para quién es? Oh, with me. Oh, with me. Oh, sure. Where are we going to go? Okay. Si ¿Sí ven, tampoco están obligados a decir siempre yes, I would. También pueden contestar así. O sea, sure. Where are we going to go? Like, tell me where. A mí me encanta jugar básquet, así que vamos. Um, okay. Yeah, I will say yes, I would love to. So am I to am I now supposed to ask a question? I think yes. Uh, so I'm going to say, oh wait, no, I have my Mayra now. Okay, Mayra, tell me what will be your question and who are you going to be asking? No sé si it's my Inter or Quizás sea el mío, porque desde ayer les dije varios están como desconectando según mi, mi, las, las cámaras, así que creo que puede ser el mío. Ayer les dije que estoy teniendo problemas ahorita, así que um, ajá, ¿a quién le va a preguntar y what will be your question? Ruth. Okay. Ruth, do you want to read a book with me? Jeff, yeah, of course, yes. <laughs> <laughs> um... Necesito leer el de, lo voy a decir en español porque ya okay. no sé cómo decir. Okay, está bien. El de el monje que vendió su Ferrari, no lo encuentro, si lo tenés me lo pagas. Vaya, envíame un mensaje y yo se lo envío. Yo lo chévere, tengo. Qué chévere. Ay, gracias. gracias. Antes, así que <risa> <risa> Uf, Gracias. ¿Cuánto cuesta en... y dónde entrega? <laughs> uh, No, okay. No, 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 no. Uh, let's see, <laughs> Jose Carlos, do you have your question ready? Yes. Yes. Okay. So, who would you like to ask tonight? Uh, Jennifer. Okay. Would you like to go to the theater? Jennifer. 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 There we go. It's me. Yeah, I think it's yeah. you. Uh, repeat, please. Would you like to go to the theater? Theater. Theater. Cinema. Que, como? Would you like to go to the theater? Theater, que es eso? Teatro. Ah, theater. yes. Theater. <laughs> yes. I like. Yes. yes, I would. Yes. Uh, uh huh. I uh, sure, okay, sure, también si, sí, pero la 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 <laughs> la opción sería así como, yes, I would, or yes, I'd ah. like to, yes, I'd love to, yes, I love to, ¿Sí? okay, great. So that will mean that you like pl uh, plays place and things like that, okay. Uh, let's see, Marta, do you have your question ready, Marta, okay. My question is for Erica. Okay, my <laughs> Well, would you like to go to the gym tomorrow? Tomorrow? Yes, I would love to. Yes, I would love to. Great. Mm -hmm. Okay, great job. Thanks. Uh, let's see who else. Sonia, do you have your question ready? yes. okay. so what would it be and for whom? Oh, Maria del Carmen. okay. Yes. would you like take some coffee after afternoon tomorrow? happy, please. would you like take some coffee at the afternoon tomorrow? yes, i really like to go. Ok, great. O, 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 taking into account that the verb was take, podríamos decir, yes, I would really like to take some coffee. Sí, porque ahí el caso, ajá, era, era el verbo de take. Sí, ahí la, la jugó, la jugó complicada, la tiró así un, un trick shot, hizo Sonia. Así, eso es que así como todo raro, pero ajá, salió bien. O sea, lo hizo bien, no significa que esté mal, Sonia, sí, uh -huh. sino que ajá, fue un trick shot para, para María. María del Carmen. Taking you now. Do you have your question ready? And who would you like to ask? Okay. Um, uh, Ingrid. Okay. Ingrid, would you like to cooking chicken with me? I Yes, I would. Yes, I would. Ok. Would you like to cook chicken with me? Yes, I would. Nice. Um, let me see. Sí, dígame. Yo solo tengo una preguntita. Uh -huh. Vaya, por ejemplo, estas que son... Este, se me escuchan. Sí. sí. Sí, se escuchan. Estas son como invitaciones a hacer algo, ¿verdad? Uh -huh. este, pero digamos en el caso que yo, digamos, ofrezca un trabajo, digamos, y para preguntar ¿te gustaría que haga un dibujo de tal... Cosa? ¿Cómo sería? ¿Siempre sería así? ¿O... Sí, básicamente el would es esa como, esa función del español, el ría, sí, o sea, te gustaría. Entonces tú le puedes ofrecer a un cliente Would you like me to draw y ahí tú pones el ejemplo, ¿verdad? de ¿Qué, mm. qué cosa? Como, Would you like me to draw uh, Messi in PSG for you, ¿sí? O sea, el ejemplo, miren Luis Alberto cómo se ríe ya, como es del Madrid, de seguro. Would you like me to draw you a messy in PSG? Entonces, uh -huh. eso, eso podría ser un ejemplo que tú, que tú utilices. Um, bueno, Luis Alberto, do you have your question ready and who would you like to ask tonight? Uh, Apolinario, would you like to go to play soccer? Yes, yes I do. Yes, I do or yes, I would. Ah, yes, I would. There you go. Yes, I would. Sí, recordemos que estamos trabajando hoy con el um, modal would. Sí. Muy bien, antes de, de continuar, quería comentarles una cosita para que más o menos tengamos una idea, ¿verdad? De la estructura de lo que aún nos falta para que no se vayan a, a extrañar, digamos, que vaya a funcionar de manera un poco extraña lo que, lo que vamos a hacer más adelante. Eh, los dos días que aún nos quedan de esta semana, vamos a trabajar la sección 5, ¿sí? O sea, me, hasta ahora lo que he visto es que ya muchos han terminado con el trabajo de la plataforma, así que, ajá, supongo que, ajá, ya muchos están listos, ¿verdad? Como de cierta forma a terminar, pero eh, vamos a trabajar en esas dos, eh, o oh, bueno, en esa sección, en las próximas dos sesiones. Para el día lunes. Eh, tendríamos como que cubrir lo que corresponde al último term o el último examen y el martes, que sería ya como la última clase, básicamente va a ser acerca de dudas, acerca de un review. Así que si ustedes tienen cualquier clase de dudas, así como lo que ha estado consultando esta noche, Luis Carlos, lo pueden, ¿verdad?, compartir para ese día. Si hay algo que ustedes quieran conocer un poco más a fondo. Recordemos que esta clase de cosas no se aprenden así de la noche a la mañana. Siempre quedan alguna clase de, de lagunas o dudas ahí. Entonces, no tengan pena, ustedes pueden escribirme en el chat durante estos días y se los digo ahorita porque obviamente es mejor si me preguntan antes y no venimos, ¿verdad? Así como a quemar ropa, porque tampoco a veces hay cosas, hay temas que, ajá, se van dejando de lado y uno tal vez no los recuerda 100% bien y a mí no me gusta eso, prefiero mejor estar informado o más informado para poderles ofreger, ofrecer mejores eh, respuestas o mejores consejos para cómo utilizar alguna de las de las estructuras o de las cosas que hemos aprendido que se les haga complicado. Entonces, tanto el lunes como el martes podríamos utilizarlo para eso. Si no, o sea, si nadie eh, expresa sus dudas o algo así, lo que voy a hacer es que los voy a poner a que hagan conversaciones todo el rato. <laughs> así que, ajá, ya están avisados. No, es broma, tampoco. Pero... Sí, sería muy interesante el poder resolver dudas, ¿verdad? Así que si ustedes desde el principio de, de lo que hemos trabajado tienen alguna cosita ahí que no les quedó del todo clara, vayan, revísenla y vean como de qué se trataba y lo anoten por ahí y me dejan saber. Así para poder como tener ese, esa idea, ¿verdad? Que eso ustedes quieren conocer más a fondo. Ya que el lunes, o sea, si vamos a, a tratar como de cubrir lo que corresponde al examen es algo que pues muchos de ustedes ya pasaron ya ya revisaron el examen ya lo hicieron entonces tal vez ya no vendría a ser tan sorpresa verdad nada de eso así que eh, para poder como terminar el módulo de mejor manera podría ser importante que ustedes hagan como esa revisión um, bueno eso por un lado y por otro lado pues honestamente desde mi Punto, no sé si ustedes ya recibieron alguna clase de invitación a hacer evaluación o eso lo hacen más adelante. No sé si, o sea, para, para mí, no sé si ya lo hicieron eso. O todavía no. Todavía no han enviado. Todavía, no. todavía no. Ok, bueno, pero yo casi siempre prefiero, ¿verdad?, eh, tomarme un momento en los cursos, en las clases y todo para recibir el feedback, porque así como yo estoy aquí diciéndoles a ustedes, miren, no, trate de pronunciar mejor esto, trate de decir mejor aquello, ustedes también tienen el derecho, ¿verdad? De, ajá, mencionarme a mí alguna cosa en la cual ustedes crean que no esté del todo bien. Eh, para mí eso es importante, se los digo así, o sea, muy honestamente, es muy importante, ya que tampoco tengo tanto tiempo en, en, pues sí, en la docencia, porque pues soy bastante joven aún. Entonces, y yo estoy siempre tratando de, de mejorar, o sea, de ser como una mejor versión de lo que yo tuve cuando yo estudiaba. Entonces, y es como lo que más me inspiró al final uh, a ser teacher. Uh, dime, Luis Alberto. Sí, teacher, yo tenía una duda que se la quería preguntar desde hace día uh -huh. Porque en los cursos pasados, los teachers siempre, bueno, hasta un día me recuerdo, ¿verdad?, nos dijeron que para saludar se decía good evening y para despedirse good night. Pero yo usted siempre lo he escuchado que saluda con good night, entonces tenía esa duda. Sí, es más apropiado de hecho decir good evening al principio de la noche, porque el, el trecho de good evening está casi siempre como de las seis a eso de las nueve, más o menos y sí suele ser más apropiado pero yo como ya es bastante tarde casi siempre utilizo el good night y es como ya más costumbre mía quizá está más más rusty ahí más apegado a mí el decir good night casi nunca utilizo el good evening pero sí hablando ya como en cuestión verdad de lo que es correcto es mucho más correcto decir good evening a esa hora y cuando ustedes van como llegando a un lugar aunque conste si es pasada las nueve y ustedes van de visita a un lugar podría ser más apropiado ya decir good night porque se supone que ya es como la hora de, de dormir verdad cuando ya debería estar la gente en la cama y así entonces pero sí es cierto yo casi siempre digo good night pero entonces sí se puede usar el good night también um, básicamente sí o sea es que el good evening quizás sea más por tarde cuestión noche. Por, ajá, por cuestión de tarde noche y por cuestión de costumbre sí porque, digamos, en mi caso, en el tiempo que yo estuve en Estados Unidos, nunca me enfrenté con nadie que dijera directamente solo good evening. La mayoría, honestamente, la mayoría decían good night cuando llegaban ya tarde a un lugar. Entonces, ajá, es bastante más común el utilizar el good night y quizá por eso yo nunca me acostumbré tanto a decir good evening. Pero, ajá, aquí como que es mucho más... más apropiado enseñar, ¿verdad?, la diferencia entre ambos, que el good evening es cuando ustedes apenas saludan y good night es cuando ya se están despidiendo de alguien. Um, y yo a veces, honestamente, hasta lo hago al revés, <laughs> a veces al, al revés utilizo los dos, pero, eh, súper, me encanta eso, pero bueno, en es las difícil. próximas clases, entonces, si, ajá, hay algún reclamo, si no a través de WhatsApp, ahí me lo mandan, yo leo todo el testamento que me escriban ahí, de como, mire, maestro, mejor, ya deje esta carrera, porque pues sí, no es para usted. Este... bueno um, I think it's basically time to go lo siento por aquellos que no hicieron su pregunta vamos a tener chance mañana también tenemos una conversación pendiente para mañana es bastante corta eso lo vamos a desarrollar súper rápido así que ajá, vamos a continuar trabajando el día de mañana for now all I have to do is say thank you guys for being here tonight thank you for your participation and also thank you for the great work you have done so far so see you guys tomorrow Bye bye. Good night. Right, teacher. Teacher. Bye. Bye, -bye. bye bye. Good evening. Bye. <laughs> <laughs> oh, qué malo. <laughs>